Hola, queridos amigos de Facebook, comunidad de YouTube, muy buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente. Caramba, ha sido una semana intensa y hoy culminamos con nuestro evento anual de la Semana Lanur. Estamos muy complacidos, muy felices de que nos hayan seguido a lo largo de estos 3 días en los que hemos tratado de brindarles información de primera mano en torno a los suplementos alimenticios. Hoy tenemos un tema maravilloso que son los mitos y realidades que giran precisamente en torno a la categoría de suplementos alimenticios. Así que antes de empezar, además también les comento que vamos a platicar un poquito sobre alimentos para regímenes especiales, porque casualmente estos alimentos en algunas ocasiones se llegan a confundir con los suplementos alimenticios. Así que antes de comenzar, les recordamos, vayan por la bebida de su preferencia para que nos acompañen a lo largo de estos 50 minutos en este interesante conversatorio. Son todos bienvenidos. Y bueno, para dar inicio a este excelente evento, le voy a dar la bienvenida a mi compañero en aventuras, el doctor Gustavo Belderrain. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, hola. Muy bien, emocionado aquí por empezar este último día del evento y la verdad es que no nos podemos quejar, hemos tenido muy buena información, hemos aprendido un montón, yo también he aprendido varias cosas que la verdad es que desconocemos, ¿no? Y son bastante relevantes para temas de nutrición, ¿no? Entonces espero que a todo el mundo lo haya aprovechado y que les haya estado gustando estas pláticas. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Y bueno, antes de iniciar, le vamos a enviar un caluroso saludo a toda América Latina. Por favor, a los que nos están viendo en Facebook, etiquétenos, compartan esto con sus amigos más cercanos porque es información de primera mano muy importante en torno a su alimentación. Por favor, escríbanos de dónde nos visitan para que les enviemos saludos particulares. Y bien, para iniciar, pues vamos a comenzar con suplementos alimenticios. ¿Cuál va a ser la dinámica? Fíjense que lanzamos por ahí una pequeña encuesta con nuestro público para conocer cuáles son las principales dudas que nuestro público tiene en torno a los suplementos alimenticios. Entonces, aquí mi querido Gustavo Belterrain tuvo la excelente idea de buscar asesoría científica con algunos expertos que nos han estado acompañando a lo largo de este año en diferentes webinars y que casualmente tienen esta experiencia científica y también la expertise nutricional como para poder orientarnos. Recordemos que el doctor Gustavo Belderrain es un doctor en ciencias especializado en biotecnología y ciencias de los compuestos bioactivos. Y su servidora, además de ser directora ejecutiva, también es ingeniero bioquímico. Así que bueno, tenemos un poquito de experiencia en el tema, pero nada como asistir también con nuestros colegas nutriólogos, que por supuesto siempre su punto de vista es más que interesante e importante. ¿No? ¿Qué Claro, opinas, mi querido Gustavo? y fíjate que el equipo que reunimos para contestar esas preguntas, pues está muy variadito, ¿eh? Porque si podemos poner aquí en pantalla a quienes nos acompañan a contestar, bueno, nos acompañan solo en espíritu, ¿no? Porque mandaron sus respuestas y nosotros las iremos presentando, ¿no? Pues bueno, en esta diapositiva, si pueden ver, nos acompañan en esta ocasión 5 expertos en nutrición. Algunos de ellos son investigadores actualmente en universidades o centros de investigación. Otra, por ejemplo, presentamos a María Eiras, que es fundadora de Nutrición Rojo Betabel, que es una empresa que se dedica a diseñar comidas y planes alimenticios para las personas, para asegurarnos de que estas personas puedan recibir una alimentación completa. Ella nos estará asesorando a responder algunas preguntas. También Chaim Zúñiga, que ella está realizando sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, en CIAD. También Elizabeth Guillot, quien ya nos ha acompañado antes en algún evento para también abordar temas de nutrición realmente importantes. Nuestro último invitado del webinar, que fue el doctor Francisco Olivas, que nos habló de la vitamina E, también nos ha estado ayudando aquí a responder algunas preguntas. Y la doctora Alejandra Preciado, que también es nutrióloga de formación, pues nos ayudará también a responder un par de preguntitas, ¿no? Este es un equipazo, la verdad, son como los Avengers de la nutrición. Entonces, Eso, caramba. con esto, y yo les daré mi opinión científica en lo que hay relacionado a evidencia, artículos y demás, ¿no? Investigaciones que se han hecho para contrastar tanto el punto de vista nutricional como el científico que estaremos viendo, ¿no?
Perfectísimo, mi querido Gustavo. Pues más que enganchados no pueden estar nuestros consumidores y por supuesto todos nuestros amigos de Facebook. Ya nos están enviando saludos. Bienvenidos, gente de Perú, gente de México que también siempre se conecta con nosotros. Colombia, un abrazo. Chile, Argentina, Panamá, bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Bueno, y demos inicio a este interesantísimo webinar. Y iniciemos con la primera pregunta. ¿Me ayudan compartiendo pantalla, por favor, equipo de comunicación? Siguiente diapositiva. Perfecto. Gustavo, uno de nuestros seguidores pregunta: Hola, buen día. ¿Por cuánto tiempo deben de consumirse los suplementos vitamínicos? ¿Habría alguna contraindicación si los tomamos por un tiempo prolongado sin interrumpirnos? ¿Qué opinas, Gustavo? ¿Qué opinaron nuestros expertos? Siguiente Buena diapositiva. pregunta. Muy buena Pues pregunta. fíjate, para esto tuvimos la ayuda de María Eiras, que nos contestó en su opinión que cada suplemento es diferente y los fabricantes suelen especificar las recomendaciones de consumo. Ella, en su caso, dice que suele recomendar tomarlos en forma ininterrumpida durante 3 meses para poder así evaluar si se ha cumplido la meta o el estado nutricio que se estaba buscando con la ingesta del suplemento. Y una vez hecho esto, se podrá reanudar el consumo o cambiar a otro tipo de suplemento que se detecte en consulta que es necesario incluir en la dieta, ¿no? Es una respuesta bastante buena desde el punto de vista de un nutriólogo, ¿no? ¿Qué es lo que ella suele hacer cuando le llega gente buscando asesoría nutricional? Claro, totalmente de acuerdo, Gustavo. De hecho, también recordemos una cosa. Nosotros como Alanur les recomendamos siempre que consulten a un especialista de la salud, precisamente para que este especialista los pueda orientar en las metas nutricionales que ustedes quieren obtener. Recordemos que los suplementos alimenticios deben de contar con todos los requerimientos sanitarios que piden las autoridades regulatorias de cada uno de los países. Entonces, por ende, podemos suponer que un suplemento alimenticio que cumple con estos estándares, tal cual solicitados por las autoridades, son seguros. ¿Va? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y seguirlo teniendo en la mente. Bien, Y si la opinión continuemos. Adelante, Tavo. del nutriólogo nos deja así como que, y sea cierto lo que dice el nutriólogo o algo, bueno, pues para eso está la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Si nos ayudamos ahí a cambiar la diapositiva a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos que estos son portadas de diferentes estudios que han salido por investigadores realizados en diferentes partes del mundo. Si los leemos y si nos ponemos atención, vemos que la ciencia ha intentado evaluar de manera responsable el consumo a largo plazo de diferentes tipos de suplementos alimenticios. En estos ejemplos, podemos ver que un artículo es sobre el consumo de L-arginina y otro es sobre el consumo, bueno, se evaluó el consumo a largo plazo en ratas y en cerdos. ¿Por qué en ratas y en cerdos? Pues porque estos son modelos animales que se toman como modelo para después traducir ese comportamiento del suplemento a humanos, ¿no? Es como que el primer paso para evaluar. Entonces, ellos evaluaron que en largos periodos de consumo de estos suplementos en animales, vieron que no había ningún efecto adverso. Y no solo eso, después de tener 91 días de consumo, estos animales vieron que había un efecto benéfico reduciendo los niveles de grasas malas y mejorando su estado muscular, ¿no? Su tono muscular. Entonces, no solo no hay ningún efecto adverso con un tiempo prolongado de consumo, sino que puedes tener algún beneficio a la salud, ¿no? O sea, estos son algunos de los ejemplos de lo que la ciencia nos dice al respecto, ¿no? Y esto solo con L-arginina. Ya si recordamos lo que vimos el día de ayer con el doctor Adrián, él recomendó el consumo de probióticos tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque el probiótico puede llegar, residir un tiempo y luego desprenderse de forma natural por distintos mecanismos, ¿no? Entonces, lo mejor es que sigamos las instrucciones del fabricante y además intentemos mantener un consumo regular de micronutrientes. Exactamente, Gustavo. Me ganaste en lo que yo quería decir, malvado.
Pero es cierto, recordando lo que ayer nos estaba platicando el doctor Adrián, él nos decía que no solamente basta con ingerir el suplemento alimenticio, sino en ocasiones hacer combinaciones adecuadas con otros suplementos, como en este caso multivitamínicos o suplementos vitamínicos con probióticos, ya que el probiótico, tal y como nos lo recordó amablemente Gustavo, va a potencializar la forma en la que vamos a poder absorber estos micronutrientes. Entonces, recuerden, si no pueden asistir también con un especialista en nutrición, también se pueden acercar con nosotros en Alanur, visiten el blog, visiten también nuestra página de Facebook oficial, en donde constantemente estamos colocando información al respecto para que ustedes estén informados. Aquí no hay pretexto para no estar informados. Acérquense a los expertos, por favor, y seamos consumidores responsables. Bueno, ya que los regañamos, Tabo, vamos a la siguiente pregunta. Vamos. Bueno, también otro de nuestros seguidores nos comenta, hola, me gustaría saber si los suplementos alimenticios pueden servir para tratar enfermedades. ¿Es esto cierto? ¿Qué opinan nuestros expertos, querido Gustavo? Siguiente diapositiva. Bueno, para responder esto nos ayudó Chayne Zúñiga. Ella nos dice que la utilización de suplementos para la recuperación de pacientes con diferentes patologías es algo que se maneja en lo que se conoce como nutrición clínica y debe ser indicada por un profesional de la salud correspondiente, ¿no? Sin embargo, los suplementos no están diseñados para tratar ni prevenir ninguna enfermedad, pero sí para mejorar el estado de nutrición de una persona, lo que puede mejorar la salud en términos generales. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es un mito, o sea, realmente no sirven para tratar enfermedades. Y si alguien te lo recomienda, un experto en salud, es porque se maneja en un campo de la nutrición que se llama nutrición clínica, ¿no? Y esto ya son con diferentes tipos de micronutrientes más específicos, con vehículos más específicos, más de redundancia, ¿no? Que nos van a permitir la absorción adecuada del micronutriente, ¿no? Así es, mi querido Gustavo, toda la razón del mundo. Recordemos incluso que regulatorio, en el ámbito regulatorio como tal, la ley es bien clara en todos los países de Latinoamérica. Ningún suplemento alimenticio está diseñado para tratar, prevenir o curar enfermedades o incluso síntomas. Entonces, si ustedes de repente por ahí se encuentran un suplemento alimenticio que les dice, te voy a curar tal padecimiento, sean muy cuidadosos. Esas funciones únicamente las tienen los medicamentos. Y sean incluso muchísimo más cuidadosos cuando les dicen suspende tu tratamiento médico por la ingesta de un suplemento alimenticio. Eso nos parece una situación bastante grave porque desafortunadamente demerita el consumo de suplementos alimenticios y hace que genere este tipo de mitos en las personas, que el suplemento alimenticio pueda prevenir, curar o tratar enfermedades. No es cierto. El suplemento alimenticio siempre va a tener la finalidad de ser un complemento a nuestra nutrición, un complemento de macro, micronutrientes y compuestos bioactivos que potencialicen nuestra nutrición y por ende las funciones fisiológicas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ya un padecimiento, tal y como lo mencionó Gustavo Belderrain, en ese momento hay una condición de salud totalmente distinta a lo que es la normalidad. Y por ende, un especialista en salud como un médico sería el responsable de decirnos cómo tratar ese padecimiento en salud de forma adecuada. Entonces, seamos muy cuidadosos, no caigamos en esa estafa y, por supuesto, cuando encontremos este tipo de publicidad, levantemos la mano con las autoridades correspondientes y hagamos la denuncia que corresponde. Claro, ¿Vale? si alguien nos llega con este tipo de afirmaciones, es una red flag, ¿eh? O como se conoce en mis tiempos, ojo, mucho ojo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Y qué es lo que trata la Exactamente, ciencia? es la novia o el novio tóxico de los suplementos Exacto, alimenticios. No exacto. les hagan caso, corran. Hay que poner mucha atención en eso y mejor basarnos en lo que un profesional responsable nos tendría que decir. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos gusta aquí a nosotros. ¿Qué dice la ciencia? Pues, ¿qué Así apoyo es. nos da? Entonces, si ponemos la diapositiva, por favor, de lo que nos dice la ciencia. Yo les he puesto aquí una imagen de un artículo que me pareció muy interesante, porque realmente la ciencia no se pone a investigar si sirven a tratar enfermedades porque está muy claro, como tú dices en la legislación, que un suplemento por naturaleza no sirve para eso. Entonces la ciencia realmente no investiga si el suplemento
sirve para tratar enfermedades o no, porque entonces no sería un suplemento, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que sí investiga la ciencia es el por qué surgen estas dudas o mitos. Entonces, en este estudio en particular, lo que ellos investigaron fue los problemas de comunicación que hay entre pacientes y médicos en Japón. Ellos encontraron algo muy interesante. Aplicaron una serie de cuestionarios en pacientes admitidos en un hospital de Japón o en gente que asistía a seminarios de salud y de alimentos. Y encontraron que tras aplicar el cuestionario, un 30% de los individuos encuestados piensan que los suplementos tienen como propósito prevenir enfermedades. Y un 8,3% piensan que pueden ser también utilizados para tratarlas. O sea, el 30% piensan que previenen y el 8% piensan que pueden tratar enfermedades. Esto es un problema de comunicación muy grave que nos indica que tenemos que mejorar estos canales de comunicación en los que la ciencia y los avances médicos o nutricionales se llegan a transmitir al público general, ¿no? Porque si no, este mito se irá difundiendo y creciendo y no nos ayudará en nada, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gustavo. Y aquí también invitar a todos los que están escuchando este conversatorio. Bueno, ya estamos eliminando este mito precisamente. Entonces, por favor, cuando escuchen a alguien también de su gente más cercana que diga, es que sí me va a curar esto, se lo llevan por favor a un cuartito oscuro, le jalan el pelito y le dicen, no es cierto, ve los seminarios de Alanur para que te enteres que no es cierto. ¿Vale? Por Exacto. favor, ayúdenos a educar también al resto de la población. Oye, Sí, y sí. antes de seguir, Gustavo, te cuento que por aquí nos está mandando saludos Marlene desde Tultitlán. Un abrazote, linda. Oh. Gracias por estar con nosotros. Y Okay, también nos digamos. están mandando saludos de Tabasco, caramba. Qué muy buen tema, que están bien interesados Amigo en esto. tabasqueño. Exactamente, un saludo. Y un saludo también a toda Latinoamérica, por favor, síganos. Y por Bueno, favor, como este, continuamos. aprovechen que estamos aquí. Así es, así es. Etiquétenos y compártanos, por favor. Por favor. Gracias. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente pregunta, Tavo, que también nos hacen nuestros seguidores es, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad eso que se dice de que los suplementos alimenticios no sirven para nada si como bien y cuido mi alimentación? ¡Ay, qué buena pregunta! Es muy Adelante, común Tavo. esta pregunta y yo creo que mucha gente lo llega a pensar y lo llegamos a pensar. Pero bueno, le preguntamos a un experto, en este caso fue la doctora Alejandra Preciado, y vamos a ver lo que ella nos dijo, ¿no? Si podemos poner la diapositiva, por favor, para que todo el mundo pueda seguir la respuesta. Ella nos contestó que esto es falso, que cuidar nuestra alimentación es necesario para cubrir requerimientos tanto macro como de micronutrientes, así como para llevar una alimentación adecuada y suficiente que pueda llevarnos a alcanzar la ingestión de los mismos, ¿no? Ella pone que, sin embargo, la mayoría del tiempo no consumimos el requerimiento diario, aun cuando llevamos una buena alimentación, por lo que se puede recomendar el uso de algunos suplementos, como los multivitamínicos, por ejemplo, pero que eso depende de cada caso o situación individual. Entonces, volvemos a lo que decimos siempre, que lo más aconsejable es que acudamos a algún experto en nutrición para que nos ayude a evaluar si nuestra dieta o lo que consideramos como buena alimentación realmente lo es y está cubriendo todo. Totalmente de acuerdo, Tavo. Creo que quizá esto tiene que ver con posturas a veces un poquito rudas en términos nutricionales, en donde es cierto, o sea, si nosotros comemos adecuadamente, ¿qué necesidad tendríamos de consumir alimentos adicionales? Claro. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, tenemos que hacer un ejercicio de concientización propia para realmente estar seguros de que estamos teniendo una alimentación adecuada y no solamente adecuada, balanceada y suficiente. Si esto no está ocurriendo, si en este ejercicio de concientización nos damos cuenta que no está ocurriendo, entonces en ese momento debemos de tener las armas y la conciencia suficiente como para poder tomar decisiones acertadas de cómo complementar nuestra nutrición de manera que la hagamos suficiente, balanceada y variada. Si en ese inter y en ese camino
Encontramos que productos como los suplementos alimenticios pueden ser una opción viable para complementar esta parte que nos hace falta, es maravilloso. Si consideramos que también nuestra alimentación está bien y no necesitamos el uso de suplementos alimenticios, también es correcto, pero necesitamos hacer este ejercicio de concientización, necesitamos tener actitudes que nos encaminen a tener visitas y consultas periódicas con los expertos en salud para que podamos saber si realmente estamos teniendo estas condiciones adecuadas o no. Es nuestra responsabilidad y es nuestro cuerpo. ¿Vale? ¿Qué más, Tabo? Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que dices. También es eso, que muchas veces creemos que comemos bien, pero ¿en base a qué? ¿Y qué referencia tenemos? O sea, nomás porque no sintamos nada malo en nuestro cuerpo no quiere decir que estemos cubiertos, ¿no? Porque tenemos que recordar que los síntomas de las deficiencias de micronutrientes, pues básicamente no existen hasta que ya tenemos un problema más grave, ¿no? Los primeros síntomas no aparecen, o sea, básicamente no hay, no podemos saber si tenemos una deficiencia. Entonces, podemos estar un poco engañados de, ah, pues yo como mi verdurita, mis lechugas o mi carne todos los días, entonces ya estoy bien de micronutrientes. No lo podemos saber, a menos que acudamos con un experto en nutrición y que nos lo compruebe, ¿no? Nos lo confirme. Así es, Pero así bueno, es, Tavo. Y sí. además otra cosa importante es que recordemos, si mal no estoy en la plática del doctor de vitamina E, hoy recuérdame su nombre, mi querido Tavo. Francisco, el doctor Francisco. El doctor Francisco, exactamente. En las pláticas en las que comentábamos sobre la absorción de vitamina E, también platicábamos que si nosotros consumimos, por ejemplo, únicamente un determinado grupo de alimentos, también podemos estar ingiriendo antinutrientes que se encuentran de forma natural en los alimentos. Y estos antinutrientes van a evitar que absorbamos correctamente los nutrientes que necesitamos. Precisamente por eso es que se necesita que esta alimentación sea variada y no solamente de un solo grupo de alimentos, sino que podamos tener diversas fuentes para que la capacidad de estos antinutrientes se vea reducida y entonces nosotros podamos absorber una mayor cantidad de nutrientes en nuestro organismo, ¿no? Entonces, nuevamente, cuidado. Tenemos que ser precavidos y hacer un ejercicio de concientización de si realmente nos estamos alimentando correctamente o no y asesorarnos con los expertos. Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver ahora qué nos dice la ciencia, nomás como para reforzar todo esto que estamos diciendo. Pues bueno, hay diferentes artículos, ¿no? Primero que nada, hay un artículo como el de Jamulke y colaboradores, donde ellos analizaron las tendencias de consumo de suplementos durante la pandemia. Y ellos señalan muy bien algo que hemos recordado constantemente y que va muy a lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Ellos señalan en el artículo, y cito textualmente, dicen: "Sin embargo, conviene recordar que los suplementos alimenticios no deben de sustituir una dieta sana y equilibrada, sino corregir la carencia o mantener una ingesta adecuada de un determinado nutriente". Entonces, aquí estamos diciendo, está claro que si te alimentas bien y todo, estás haciendo lo correcto. El suplemento jamás tiene la intención de sustituir nada de esto, pero tienes que ser consciente de que a lo mejor te puede llegar a faltar un micronutriente o no. Para eso tienes que necesitar la asesoría, ¿no? No sabemos si a lo mejor un día estoy muy estresado y mi cuerpo le cuesta más asimilar o trabajar, o si no he tomado el agua suficiente. O sea, hay muchos factores que están involucrados, ¿no? Y esto se me hizo muy importante recordarlo y es algo que investigadores lo están tocando, ¿no? El tema. Por otro lado, había un artículo publicado en la revista Nutritional Reviews de la Oxford Academy, y en ella se discute que aproximadamente un tercio de las guías nutricionales encontradas en artículos científicos y documentos oficiales, ellos detectaron que al menos un nutriente ha sido descrito como importante para optimizar el sistema inmunológico, ¿no? Entre ellos podían encontrar el zinc, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D. Entonces, ellos decían que se puede lograr la ingesta adecuada de estos micronutrientes a través de una dieta diaria, ¿no? Como la carne, frijoles, lentejas, productos lácteos. Pero, por ejemplo, ponían ellos que la vitamina D se puede obtener de fuentes alimentarias, pero se sintetiza de forma endógena a través de la exposición de la piel al sol. Entonces, si nosotros nos estamos alimentando muy bien, pero como pasó con el tiempo de COVID, que estábamos más encerrados y teníamos poco contacto con el sol, pues aunque nos alimentemos bien, no íbamos a tener ese aporte de vitamina D que necesitamos, ¿no? Incluso cuando nos alimentamos bien.
Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que ellos mencionan, ¿no? Aún cuando te alimentas bien, tienes que asegurarte de que en tu alimentación estás recibiendo todo lo que necesitas. Entonces, es algo muy importante que en los artículos científicos se está discutiendo, ¿no? Qué interesante, Tavo, qué interesante. Muchas gracias. Bueno, si les está gustando, por favor, compartan esta información con todo el mundo a su alrededor, por favor. Continuamos. Siguiente diapositiva. ¿Qué más nos preguntan nuestros consumidores? Continuamos. Siguiente diapositiva. A ver. Creo que por ahí tenemos un temita técnico. Oye, oye, mira, ahí está, listo. Aquí está otra pregunta de nuestro público y dice, oigan, ¿por qué se recomienda consumirlos bajo consejo de un experto? ¿Está mal consumirlos si no los puede, si no los recomienda un nutriólogo o un médico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es nuestra respuesta, querido Tavo, al respecto? Bueno, Siguiente, para esto nos pues. ayudó Elizabeth Guillot. Ella nos dice claramente, ¿no? Tratando de abarcar un poco el tema. Si ponen la diapositiva siguiente, por favor, para que nos puedan seguir. Listo. Bueno, Elizabeth Guillot nos contesta lo siguiente, ¿no? Ella nos dice, los suplementos alimenticios están diseñados para complementar una nutrición diaria de las personas y aunado a la alimentación pueden ser una buena opción en sus presentaciones como vitaminas, probióticos, ácidos omegas, y estos no tienen intención de dar tratamiento. Y pone también, si tienes alguna duda en específico sobre algún nutriente, es cuando puedes consultar al profesional de la salud y él seguro podrá orientarte acerca de sus beneficios. Entonces, ¿qué nos dice ella? Que se recomienda consumirlos bajo consejo de un experto solamente cuando tienes dudas. Pero el suplemento alimenticio está diseñado para complementar tu alimentación. Como decías, pues es una extensión, es un alimento más, pero súper concentrado en un nutriente, ¿no? Que nos va a ayudar a obtener de forma fácil, rápida y segura los micronutrientes que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿por qué acudir a un experto para que nos aconseje cómo tomarlo? Pues para tener resultados a lo mejor seguros, eficaces en cuanto a tiempo, ¿no? Si yo quiero lograr algo nutricionalmente hablando, pues si lo hago yo por mi cuenta, como no sé, pues a lo mejor voy a tardar más. Pero si voy con un experto, lo voy a lograr mucho más rápido. Que si lo hago por mi cuenta, voy a llegar a tener un beneficio, pues sí, pero vas a tardar más. Entonces, es por esto que se recomendaría. Claro, y sobre todo también porque recuerden en público que tenemos un boom de información en toda la red. Entre este boom de información, de repente, por ejemplo, se filtra el hagamos la dieta de la luna, ¿no? Tal cual. Y en esa dieta de la luna te recomiendan come determinado grupo de alimentos o determinado tipo de alimentos y elimina otros. Entonces, de acuerdo con lo que hemos estado platicando, acuérdense que cuando no tenemos una dieta variada y suficiente, vamos a tener deficiencias en la ingesta de micronutrientes, sí o sí. Creo que eso ya quedó clarísimo desde hace varios webinars. Entonces, Sí. esta parte precisamente de que nosotros podemos hacer nuestras dietas sin el consultar con expertos puede conllevar riesgos precisamente de que no ingiramos la suficiente cantidad, particularmente de micronutrientes que necesita nuestra alimentación. Entonces, ante esta situación se hace evidente que si yo voy a iniciar con un plan de alimentación totalmente nuevo, o si tal y como menciona Tavo, si yo tengo a lo mejor alguna actividad física en la que quiero complementarme, ponerme más fortachón y ponerme bello y hermoso, ¿qué mejor que acudir entonces con un especialista de la nutrición o con un médico que me pueda orientar para tomar decisiones muchísimo más acertadas? Si yo soy una Claro. persona que me gusta leer, que veo los webinars de Alanur, que me asesoro y todo esto, bueno, tengo un poquito más de herramientas. Pero si soy una persona que no hago este tipo de actividades y quizás solamente escucho de lo que otra persona menciona en diferentes lugares, ah, bueno,
Ahí entonces, cuidado porque estamos en riesgo, necesitamos estar más interesados en aquellas actividades que pudiesen poner en riesgo nuestra salud, como es nuestra propia alimentación, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto, porque del lado científico encontramos algo muy similar a lo que estamos platicando. Si nos apoyan a cambiar la diapositiva para que podamos ver de qué hablamos. Hay un artículo publicado por Johanna Dyer y Michael Smith. Bueno, la respuesta corta, según lo que hemos visto en los artículos, es que sí, podemos consumirlos libremente. Pero pues ellos en este artículo nos dicen que es un poco más complejo que esto, ¿no? Y si cito de nuevo textualmente lo que ellos dicen en su artículo, ellos ponen: un desafío final es que los productos de salud de suplemento dietético suelen ser temas muy emotivos y polarizadores, que evocan una amplia gama de opiniones y puntos de vista. Si bien algunos de ellos son conservadores, pueden afirmar que estos productos deben de considerarse de manera similar a un medicamento y alimentos convencionales, pero otros pueden creer que es necesario un enfoque más personalizado, ya que a menudo existe una base de evidencia tradicional o histórica. Y los productos a menudo contienen múltiples ingredientes. Es decir, tenemos ambos casos en la ciencia, en expertos que pueden ser muy polarizadores en cuanto a cómo se debe tomar un suplemento, ¿no? Pero también, ya si lo visualizamos de otra forma, existen dos escenarios en los que debemos considerar si estamos bien o mal consumirlos por nuestra cuenta. El primer escenario sería el consumo de suplementos con el conocimiento de qué vitamina o micronutriente quiero incrementar en mi dieta, ¿no? O sea, es un consumo en el que yo me he informado por fuentes fiables de qué quiero y de dónde lo obtengo. El segundo escenario es el consumo de diversos suplementos por miedo a que me esté faltando alguno. Entonces, sin saber qué macro y micro estoy incluyendo en mi dieta, pues consumo sin seguir ninguna indicación ni de profesionales ni de los fabricantes, ¿no? Si hacemos esto, pues en el primero de los casos, si yo tengo conciencia de qué micronutriente quiero incorporar en mi dieta y me documento adecuadamente, pues no hay ningún problema de la libre adquisición y consumo del suplemento, ¿no? Probablemente lleguemos a obtener lo que buscamos. Pero en el segundo de los casos, tomarlo sin ningún conocimiento y sin seguir las recomendaciones de los fabricantes, sí nos puede poner, como decías tú hace un momento, en algún riesgo derivado al consumo, ¿no? Entonces, lo ideal sería que, si recordamos en otras pláticas, creo que el doctor Francis también lo mencionaba, normalmente estamos consumiendo lo de la ingesta diaria recomendada, ¿no? Que es la cantidad mínima para no tener deficiencias. Pero si caemos en un uso excesivo, pues estaríamos consumiendo un poco más, a lo mejor no sabríamos cuánto, no nos pasaría nada porque estaríamos en un nivel seguro todavía, pero nos costaría mucho llegar a un objetivo rápidamente, ¿no? Y nos puede desmotivar a largo plazo. Así es, totalmente de acuerdo, Tavo. Y fíjate que quizás se me está ocurriendo que uno de los próximos webinars les platiquemos precisamente enfatizar nuevamente en esta diferencia entre la ingesta diaria recomendada, que es precisamente esta cantidad que nos decía Tavo para no presentar deficiencias nutrimentales, y ese pedacito adicional que es el upper limit o el nivel máximo de tolerancia, en donde todavía podemos seguir ingiriendo micronutrientes y sabemos que estamos dentro de un rango de seguridad en donde no nos vamos a intoxicar ni nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero para explicarlo así con puntitos, rayitas, comitas y así despacito para que nuestros consumidores lo Claro. entiendan, ¿vale? Así es. Bueno, qué interesante, seguimos. Compártanos, por favor, saludos a todos nuestros amigos de Facebook, Latinoamérica, un abrazo gigantesco, Colombia, Perú, Chile, Panamá, que se han conectado a estos eventos, Ecuador también, y nuevamente a Tabasco, a Tultitlán, a Ecatepec también que por aquí anda, y a los alumnos de la UPIBI, que ya nos están saludando por acá, que también andan escuchándonos en estos lares del mundo. Continuemos entonces. Siguiente pregunta. Ah, mira, los Ah, valores de mira, referencia que justo comentabas. sí, esto, si recordamos, nos lo platicaron en webinars anteriores. Y si te fijas, el RDA, que es lo que comentamos, la ingesta recomendada, está en valores muy bajos comparados con el upper limit, ¿no? Entonces, ¿nos pasaría algo malo si consumimos sin recomendación? Pues no creo que te pase nada malo, a menos que superabuses, ¿no? Pero no vas a llegar a tu objetivo. Entonces, hay un rango en el que nos podemos manejar de forma segura con ciertos excesos arriba del RDA,
pero lo recomendable es que con un experto lleguemos a ver cuánto y cómo puedo tomarlo, Gracias, querido Tau. ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y al doctor haciéndonos Y caras. recuérdenlo. Recuérdenlo. Ok. Otra pregunta bien interesante es, oigan, ¿es verdad que la única forma segura de conseguir suplementos es en farmacias y centros de salud? ¿Qué opinan nuestros expertos al respecto? Siguiente diapositiva. Pues mira, para esta nos ayudó nuestro amigo Francisco Olivas. El doctor nos dice claramente, esto es falso. Por definición, los suplementos alimenticios son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementaria o suplir algunos de sus componentes. Nos dice además, con esto debemos de entender que no todos los suplementos son pastillas o cápsulas y que su seguridad siempre está regulada por diversas instancias de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios. Dice también, ahora bien, si algún suplemento o sustancia con características o propiedades terapéuticas deberán indicarse en las etiquetas muy bien y tendrá que tener una leyenda que diga, este producto no es un medicamento, ¿no? Escrito con letra fácilmente legible y en colores contrastantes para que no haya ningún error de que lo que estamos consumiendo, eso no es un suplemento, ¿no? Totalmente de acuerdo con el doctor Francisco. De hecho, bueno, esto está como que muy, muy generalizado al ámbito mexicano, pero en todos los países de Latinoamérica casualmente coincidimos en la definición de suplemento alimenticio. Van a ser productos a base de macro y micronutrientes, es decir, a base de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, quizá probióticos y compuestos bioactivos. La finalidad de uso siempre es el complementar la nutrición, es decir, apoyar a nuestra nutrición y por ende con ese apoyo obtener beneficios fisiológicos para nosotros. Por eso es que en algunas ocasiones encontramos que los suplementos alimenticios de repente traen por ahí declaraciones que dicen, este suplemento alimenticio apoya o ayuda al mejoramiento de la visión, optimiza la absorción de calcio en los huesos, así ese tipo de declaraciones, ¿no? Y es precisamente porque al estar complementando la ingesta de estos nutrientes, obviamente se van a mejorar nuestras funciones fisiológicas normales. Entonces, regularmente los suplementos alimenticios los podemos encontrar en farmacias, por supuesto, pero también en otros canales de venta que se conoce como la venta directa y que son precisamente estos catálogos a los que ustedes pueden acceder. Y en donde al estar ojeando, pues identifican de, aquí hay un suplemento o un batido con proteínas, con vitaminas y minerales, etcétera, etcétera. O se van a la farmacia precisamente y ahí encuentran pues un botecito o unas tabletas, ¿no? Como tal. Entonces, ambos canales de venta son válidos porque son legalmente admitidos en cada uno de los países. Y eso precisamente nos da la ventaja de que nosotros como consumidores podemos tener acceso a diferentes productos de cualquier marca. Entonces, nosotros vamos a tener así la oportunidad de seleccionar aquella marca y aquel producto que consideremos que es mejor para nuestros objetivos nutricionales. ¿Sí? Entonces, no necesariamente los vamos a encontrar o los más seguros están en una farmacia. También los podemos encontrar en estas ventas por catálogo, que se conoce como venta directa. También los podemos encontrar por internet y regularmente los anuncios de estos productos que se encuentran en internet, en la mayoría de los países van a contar con un aviso o una autorización de publicidad para garantizar que en efecto las autoridades sanitarias han revisado la publicidad de estos productos. Recordemos que previamente mencionábamos que debemos de ser muy cuidadosos porque sobre todo en páginas de internet en donde nos encontramos que estos productos sirven para tratar, para curar una enfermedad, para prevenirla y se ostentan como suplemento alimenticio, definitivamente no lo es. ¿Vale? Entonces, solamente tengamos precaución. Los canales de venta
son autorizados precisamente y legales por todas las autoridades sanitarias, pero debemos de tener precaución con aquellos competidores que desafortunadamente realizan malas prácticas y que pudiesen ofrecer productos que realmente no son lo que pretenden decir, ¿no? Y Tavo. Y vamos a qué es lo que nos dice la ciencia, porque la ciencia tiene opinión para todo. Entonces, Así es. Ponen la siguiente diapositiva. Podemos ver que para contestar esta pregunta se deben de considerar, como ya lo ha dicho Elizabeth, muchos aspectos que pueden llegar a ser complejos, ¿no? Y esos abarcan desde la decisión de compra por parte de los consumidores hasta los aspectos regulatorios que tiene cada país. Si es seguro o no conseguirlos en farmacias y centros de salud, los estudios poblacionales sugieren que esto tiene que ver con la educación de los consumidores, con la comercialización ilegal de productos no autorizados que no declaran adecuadamente su contenido, o el estilo de vida y alimentación que puedan tener los consumidores, ¿no? Si son compatibles o no con lo que ellos están considerando seguro y la forma en la que adquieren el suplemento, ¿no? Pero bueno, como es un tema bastante complejo, en el artículo que presentamos aquí de Laura Brunelli y colaboradores, se describe que en Italia la compra de suplementos dietéticos es posible en farmacias y tiendas especializadas autorizadas, las cuales llaman para farmacias. Entonces, ellos dicen ahí que según un informe del 2019 del Centro Italiano de Estudios y Políticas Sociales, el 95% de los suplementos dietéticos se venden en farmacias y el 86% del 95% de suplementos que se venden, el 86% es en farmacias y el 9% es en parafarmacias. Y esto, pues, cabe aclarar que, según el reglamento europeo, los complementos alimenticios solo pueden ser comercializados por operadores de empresas alimentarias, ¿no? Es decir, se consideran como si fueran parte de alimentos, pero, pues, como decíamos, cada país puede tener su marco regulatorio distinto y se tiene que seguir la norma de cada país. Totalmente, querido Tavo. Muy interesante el tema. Espero que nuestro público en Facebook esté muy interesado. Por favor, si también tienen preguntas, compártanlas. Estamos colocando todas las preguntas que fueron recibidas a través de esta consulta que hicimos con ustedes. Pero bueno, estamos a sus órdenes. Quizá ahorita podemos resolver más dudas. ¿Vale? Continuamos entonces. Siguiente pregunta. Ahora toca hablar de los alimentos para regímenes especiales. Exactamente. ¿Qué son estos alimentos para regímenes especiales? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué diferencia tienen los alimentos para regímenes especiales? ¿Cómo se diferencian con los alimentos tradicionales? ¿Es verdad que estos alimentos para regímenes especiales contienen sustancias que curan enfermedades? ¿Qué nos dice la ciencia y qué nos dicen nuestros expertos, Tavo? Pues esta pregunta, en opinión de Chaim Zúñiga, si nos ayudan con la diapositiva para que nos puedan seguir los de la audiencia, ¿listo? Ella señala claramente que este mito es falso. No curan enfermedades. Los alimentos para regímenes especiales son elaborados para satisfacer necesidades particulares de alimentación, las cuales son determinadas por condiciones fisiológicas y o patologías, debido a que son utilizados como coadyuvantes en diferentes tratamientos. Por ejemplo, señala ella, en alimentos bajos en sodio, para personas intolerantes al gluten, para fórmulas lácteas, entre otras. Por lo tanto, la composición de estos alimentos es diferente a los alimentos tradicionales. Entonces, estas modificaciones que tienen los alimentos es la única diferencia que tienes con los alimentos tradicionales, ¿no? Y no lo deberíamos de consumir porque no tendríamos lo que buscamos. Tenemos que seleccionar alimentos que nos den los nutrientes que nosotros queremos, ¿no? No porque nos vayan a hacer daño, no porque nos vayan a curar enfermedades ni prevenir, sino porque están diseñados para gente con necesidades específicas. Exactamente. Miren, un ejemplo bien claro como para que quede bien despejada la duda de qué es un alimento para régimen especial. Yo tengo una sobrinita que desafortunadamente posee una discapacidad tanto motriz como mental. Entonces, al no poder moverse y al tener comprometida la comunicación entre el cerebro, por ejemplo, y el estómago, le es muy difícil llevar a cabo su alimentación. Entonces, regularmente la alimentan a través de sonda. ¿Y qué se requiere? Pues como ella no puede masticar, no puede ingerir determinado tipo de alimentos, se requiere un alimento que concentre nutrientes, pero en una cantidad
enorme. O sea, hagan de cuenta, si yo me quiero comer una hamburguesa, ella tendría que comerse tres hamburguesas. ¿Saben lo que es eso? La cantidad de nutrientes que hay en Sí. esas porciones es gigantesca. Entonces, imagínense que eso lo tiene que estar comiendo diario y que su mamá se lo tiene que estar preparando diario. El alimento para régimen especial, precisamente, aquí es en donde entra. ¿Por qué? Porque es un alimento que contendría precisamente todos los componentes, quizá que tendrían estas tres hamburguesas, se compilan en un solo alimento que quizá puede estar en forma de polvo o en forma líquida, de manera tal que pueda ser adaptado precisamente a la manera en la que ella ingiere el alimento, que en este caso es a través de una sonda. Entonces, eso, por ejemplo, es un alimento para régimen especial. Nosotros, como personas que tenemos condiciones normales de salud, ¿podríamos consumir ese alimento? Por supuesto que sí. La única situación es que estaríamos ingiriendo una cantidad tremenda de macro y de micronutrientes que quizá lo que harían es ponernos un poquito más bombachones, ¿no? Tal cual. Por esa razón es que los alimentos para regímenes especiales son alimentos como tal, pero están destinados específicamente a condicionantes de salud, en donde un determinado grupo de la población pues debe de ingerirlos precisamente para tener acceso a los macro y micronutrientes que por su condición necesita. ¿No? Perfectamente, Pam. Así es, mi Tavo. Bueno, continuamos entonces. Siguiente. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, pues la ciencia nos dice, podemos empezar con evidencia que se encontró en un estudio realizado en pacientes admitidos en hospitales de Japón, ¿no? Bueno, aquí ellos, bueno, este no, es otro artículo, ¿no? Bueno, esto, ellos mencionaban justamente lo que dices tú, ¿no? Que en las dietas veganas, por ejemplo, hay una forma de poder diseñar alimentos específicos para los que siguen este tipo de dietas, pero sustituyendo los componentes que el que sigue esta dieta quiere evitar, ¿no? Entonces, tú puedes tener un alimento diseñado o fortificado específicamente para ti según tus necesidades específicas, ¿no? Ellos en este artículo lo que hicieron fue eso, ¿no? Evaluar la utilización de suplementos y alimentos fortificados en incorporados a una dieta vegana, ¿no? Analizando cuáles eran las diferencias, los diferentes aportes de macro y micronutrientes que obtenían y cuándo o cómo seleccionar alguno de los dos, ¿no? Qué interesante, mi querido Tavo. Continuemos, oigan, ya se nos está viniendo el tiempo encima y Sí, todavía tenemos un montón de hay que preguntas. irnos un poco más rápido, pero Más es que rápido. está bastante. Vale, ok. Siguiente pregunta. ¿Nos apoyan, por favor, con la diapositiva, equipo? Siguiente. Listo. Dice. Oigan, ¿y cualquiera puede consumir estos alimentos para regímenes especiales o se necesita de una receta médica para poder comprarlos? ¿Qué opinan nuestros expertos, Tau? Para eso nos ayudó la doctora Alejandra Preciado, si nos ayudan con la diapositiva, por favor. La siguiente. Pues bueno, ella nos dice que en el caso de los regímenes especiales depende de la situación de cada uno. La situación que requiere controlar serían los alimentos que consuma, ¿no? Ella dice que cualquiera puede consumirlos, ¿no? Porque pues, cualquiera puede comprarlos. Sin embargo, no se recomienda su consumo, mucho menos sin la supervisión de un profesional que evalúe los requerimientos nutricionales de forma personalizada, que es lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Entonces, tiene que ver qué y para qué lo quieres, para que puedas lograr tu objetivo. Así es, querido Tavo. ¿Y la ciencia qué nos dice al respecto? Bueno, en este creo que no tenemos la diapositiva. Ya está. Bueno, lo que nos dice es básicamente el artículo anterior, ¿no? Sería recordar un poco esto, que cualquiera puede consumirlos, como dice Alejandra. No se necesita una receta médica porque la regulación no prohíbe la compra por cualquier persona, ¿no? Yo puedo comprarlo y es un alimento, me lo puedo comer. Lo que pasa es que no va a cumplir con mis necesidades. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que mi actitud o motivación puede cambiar y que crea yo que
ese alimento no sirve. Entonces, lo que sí hay, que no sé por qué no apareció por aquí, es que hay estudios que evalúan la actitud de compra o la percepción que tienen algunos hacia este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos este tipo de alimentos sin conocimiento alguno, pues puede pasar precisamente eso, que nos desmotivemos y que creamos que los alimentos fortificados con 1000 vitaminas o con un super incremento de proteína no nos está sirviendo. Pues no nos sirve porque lo usamos mal. Así es. Hay otro ejemplo. Por ahí en el mercado tenemos alimentos que están dirigidos, por ejemplo, a personas que tienen una condición de salud relacionada con la diabetes, ¿vale? Entonces, de repente por ahí nosotros que no somos diabéticos, que no tenemos esta condición, decimos, ay, a mí me va a hacer bien y yo me lo como y me lo tomo y no hay ningún problema. En efecto, no me va a provocar un problema, pero la situación es que estos alimentos que están elaborados precisamente para la condición de diabetes, están formulados de manera tal que se pueda complementar la ingesta de vitaminas y minerales de estas personas que por la condición que tienen quizá no estén ingiriendo los suficientes micronutrientes. Entonces, va a haber algunos componentes que sean especiales en la fórmula precisamente para favorecer la absorción en estas personas. Y Claro. quizá no sean realmente, realmente favorables para nosotros, o sea, que no estemos obteniendo lo que las personas con diabetes sí podrían estar obteniendo, ¿no? Ah, Esa es la explicación. claro. O también clarísimo lo que ya hemos visto, ¿no? El producto este que es para adultos mayores, que es para que puedan absorber más proteína, porque a cierta edad ya nuestro cuerpo es menos capaz de hacerlo, menos capaz de hidrolizar y poder asimilar la proteína. Entonces, hay productos específicos para que los adultos mayores empiecen a combatir esa pérdida de masa muscular, ¿no? La sarcopenia que se le conoce. Entonces, con este tipo de productos, pues se ayuda o se trata de contrarrestar el efecto del cuerpo que absorbe menos proteína. Así es. Continuamos, por favor. Siguiente pregunta. Dice, ¿cualquiera puede consumir estos alimentos o se necesita de una receta para poder comprarlos? Oigan, pues creo que aquí ya tenemos la respuesta en toda esta serie de preguntas. Sí. Sí, cualquiera puede consumir estos alimentos, esa es la respuesta. Pero recuerden que estos alimentos están enfocados específicamente para atender condiciones especiales de alimentación de algún condicionamiento patológico. Entonces, sí lo podemos comprar cualquiera, pero no nos va a funcionar de la misma manera que como a la persona a la que están destinados, ¿no? Y Exactamente. por otra parte, su venta no se regula, de hecho, al igual que la de los alimentos tradicionales. En algunos países, particularmente en países de alta vigilancia sanitaria, sí se tienen dentro de la base regulatoria de los alimentos, pero regularmente los encontramos regulados como si fuesen medicamentos. Esto quizás se deba a que se hace una sugerencia hacia los médicos de cómo recomendarlos precisamente para un condicionamiento. Si se dan cuenta, son muy diferentes de los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios en toda la plática, y siempre les hemos recordado, están destinados a la ingesta de poblaciones sanas, mientras que los alimentos para regímenes especiales son alimentos que están diseñados para cubrir las necesidades nutrimentales de personas que tienen un condicionamiento en salud. Entonces, quizá por esa razón es por la que en algunos países, sobre todo latinoamericanos, se prefiere regularlos dentro del ámbito de medicamentos. Consideramos que quizá esto va a ir avanzando con el tiempo para probablemente migrar a la parte de alimentos, porque siguen siendo alimentos. Cumplen con los estándares de calidad de los alimentos, con las buenas prácticas de los alimentos, pero simple y sencillamente están formulados para personas que tienen un condicionamiento de salud en específico. ¿Vale? Ok. Vamos a la siguiente pregunta antes de que Siguiente se nos pregunta. perca. Es esta misma, mira. Y esta nos la contestarás tú porque sabemos que nos vas a dar una respuesta clarísima para todos. Esta pregunta dice, al ser productos alimentarios, ¿su venta se regula
al igual que la de los alimentos tradicionales, creo que nos has dado un poco la respuesta ya con lo que mencionabas Sí, anteriormente. la respuesta es que no. Regularmente este tipo de alimentos sí los encontramos en farmacias principalmente, y ahí en este tipo de establecimientos podemos acercarnos precisamente al encargado precisamente del área para buscar el alimento recomendado para la condición de salud en específico y acorde, por supuesto, a las recomendaciones de un médico, ¿no? Tal cual. Listo, continuemos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, oigan, ¿y es verdad que un alimento para regímenes especiales solo debe consumirlo personas mayores o aquellos que tienen algún tipo de enfermedad? ¿Tú qué opinas, Tavo? ¿Qué nos dijeron nuestros expertos? Bueno, yo creo que ya un poco lo hemos dicho, ¿no? Cualquiera puede consumirlos y de deberlo, pues ya dijimos, es gente con necesidades específicas, ¿no? Lo que nos dicen los expertos, en este caso Elizabeth Guillot, si nos ayudan a poner la diapositiva, por favor, para que el público pueda ver la respuesta escrita, es que los alimentos para regímenes especiales no son para curar o tratar ninguna enfermedad, por lo que no es específicamente para alguna patología, ¿no? Como decíamos, son alimentos que son diseñados de acuerdo a la edad o proceso biológico específico, ya sea niños, adultos u otros procesos esenciales, por lo que tienen requerimientos para cada grupo, ¿no? Ella también menciona que todos podemos consumir estos alimentos, pero representan una herramienta de complemento diario o para obtener nutrientes específicos a personas con necesidades u objetivos claros, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Lo tomará quien necesite algo diseñado específicamente para su persona, ¿no? Si nos pasamos rápidamente a lo que dice la ciencia para avanzar un poco rápido. Entonces, tenemos estudios en los que se evalúa la implementación de programas de salud pública, ¿no? Precisamente de esto, de lo que son alimentos para regímenes especiales. Hay un estudio que, como el que se muestra en pantalla, el realizado por Cristina Palacios y colaboradores en el 2021, que dice que este tipo de alimentos funciona muy bien también para prevenir esa baja ingesta de calcio, que es común en todo el mundo y que puede provocar el raquitismo nutricional en niños y osteomalacia en adultos. Entonces, los alimentos enriquecidos con calcio podrían mejorar la ingesta de calcio y, sin embargo, pues aún existe una experiencia limitada en la fortificación con calcio por problemas que se tienen tanto como para elaborarlos como para la adopción por el público general, ¿no? Sin embargo, queda claro en estudios que es una buena opción para incrementarlo y poder evitar estas deficiencias en la población general, ¿no? Súper interesante, mi Tavo. Y creo que con esto llegamos precisamente a la parte final de nuestra ponencia del día de hoy. Esperamos que les haya encantado. Tavo, solamente tengo una pregunta antes de que nos vayamos. Nos Échala. comentan nuestros amigos del público, fíjate que esto es algo bien, bien interesante. Dicen, oigan, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué tan fácil puedo darme cuenta si tengo deficiencias de micronutrientes? Es decir, ¿hay signos muy evidentes de tener estas deficiencias? Yo creo que fácil no es. Más si no tienes la formación para hacerlo. Es por eso que lo recomendamos en numerosas ocasiones, ¿no? Cada que podemos, nosotros aquí en Alunur lo hacemos. Decimos, hay que acudir con un experto en nutrición que nos ayude a evaluar si estamos consumiendo lo que tenemos que consumir. Porque fácil no es. Si nos damos cuenta con algún síntoma o algo de alguna deficiencia, ya no es en temprana medida, ¿no? Ya sería cuando estamos sufriendo algún efecto de prolongado deficiencia, ¿no? Entonces, lo mejor es eso. Si queremos detectarlo fácil, pues vamos con un experto, con alguien que tenga la formación para poder detectar si tenemos una deficiencia o no, basándonos en lo que nosotros le decimos que consumimos, nuestro estilo de vida, nuestros objetivos nutricionales. Toda esta información que le brindemos a un especialista te servirá para detectar, ah, mira, por lo que me dices, por lo que consumes, probablemente te falte esto. Entonces, podemos evitar darnos cuenta cuando ya es muy tarde. Así es, mi querido Tavo. Y quizá nada más algunos tips como tal que podamos tener de referencia es, recuerden que el cansancio extremo, el estrés,
El sentirnos agotados todo el tiempo pueden ser sinónimos precisamente de carencias nutrimentales. Por esa razón es que es pertinente que estemos asistiendo constantemente a hacernos algunas revisiones periódicas con nuestros médicos y, por supuesto, asesorarnos con los nutriólogos. Bueno. Si sentimos estos síntomas, tampoco hay que alarmarnos de que tengo deficiencia de que no, no. Puede ser que tuviste un mal día, puede ser que estabas estresado. Alguien con formación te lo podrá decir. Pero por eso, si tú sientes que algo en tu cuerpo va diferente o no sé, hay que evaluar todos los factores, ¿no? Así es. Bueno, pues querido público, esperamos que les haya encantado esta propuesta final con la que damos por terminada la Semana LANUR 2022. Nos encantó tenerlos como audiencia a lo largo de todo este año. Los invitamos a que sigan visitando las redes oficiales de ALANUR. Por favor, la página oficial www.alanurla.org, en donde este expertazo que es el doctor Gustavo Belderrain está subiendo constantemente artículos científicos en torno a los diversos ingredientes que conforman a los suplementos alimenticios. También, por favor, sigan participando en nuestros webinars, acompáñenos, compartan la información. Es importante que nos convirtamos en consumidores informados y aprendamos a tomar las mejores decisiones del mundo. Síganos, por favor, compartan la información. Nuevamente un saludo y un abrazo muy afectuoso a toda Latinoamérica y, por favor, no se olviden de seguirnos el próximo año. Nos encantaría que nos hicieran propuestas en nuestras redes sociales de qué les gustaría, qué temas les gustaría que tocáramos el próximo año para poder conseguir a los expertos, traerlos con ustedes y tener estos seminarios especialmente diseñados para todo nuestro público. Les agradecemos muchísimo. Tavo querido, qué gusto poder colaborar contigo este año. No estamos finalizando, pero bueno, nuestra semana aquí termina. Claro. ¿Vale? Seguiremos nosotros trabajando y tratando de comunicar al público todos estos detalles y truquitos que normalmente no se dicen, ¿no? Entonces, como decía Eli, síganos, por favor, o sea, ayúdenos a ayudarles. Entonces, Así queremos es. seguir compartiendo con ustedes esta información, pero para eso necesitamos que se corra la voz, ¿no? Que vayan y visiten nuestras redes, que las compartan con gente que puedan creer que les es de utilidad y bueno, que nos seguiremos viendo por allí. Eso es, mi querido Tavo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, bonita tarde. Cuídense.